la segunda asistencia penal proveniente de Panamá en torno al caso Petroecuador fue entregada al fiscal general Galo Chiriboga. Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Fuentes, dio detalles de la relación que tendría Carlos P.C. en la red de corrupción. Conozcamos cómo se habían efectuado las transacciones ilícitas. Los allanamientos efectuados en Guayaquil y San Borondón permitieron a las autoridades identificar una de las aristas más importantes dentro de la investigación del caso Petroecuador. Las revelaciones apuntan a la existencia de una estructura familiar y societaria que aparentemente es liderada por el social cristiano Carlos P.C., quien en su momento fue secretario particular de León Febres Cordero. Además, fue señalado por el informe de la Comisión de la Verdad como una de las personas que participaron en los actos de tortura que sufrieron los ex integrantes del Faro Vive Carajo. También aparece como representante legal de los hermanos William y Roberto Isaías. Es deudor de la banca cerrada por aproximadamente 20 millones de dólares. Primo de Carlos P., exgerente de Petroecuador, prófugo de la justicia ecuatoriana desde octubre de este año, por estar vinculado en supuestos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Según las autoridades, el exsecretario social cristiano de León Febres Cordero ya cuenta con orden de difusión roja. Esperemos que esa orden de detención pueda ejecutarse para recabar más información. En su hoja de vida también figura como uno de los abogados principales del estudio jurídico que defiende a la empresa Odebrecht, acusada de entregar sobornos a cambio de beneficios contractuales en varios países. Hoy, tras revelaciones de la Fiscalía y Ministerio del Interior, aparece como la cabeza de esta supuesta red de corrupción en Petroecuador, de la cual además sería parte un círculo familiar. Sale por tierra, sale de forma ilegal, falsifica un sello, él tendrá que responder por ese delito adicionalmente a los otros que se le investigan. Veamos cómo supuestamente operaba esta red. Carlos P.C. constituyó la empresa Proginvest en Estados Unidos. A través de ella, supuestamente, efectuaba negocios con compañías vinculadas con sus familiares. Cientos de miles de dólares producto de esas negociaciones iban a las cuentas de la empresa Gibra, creada por el exgerente de Petroecuador, Alex B., y de ahí se concretaban transacciones a las cuentas de Capaya, también exgerente de la estatal petrolera, y sus familiares. Logró ensamblar todo el andamiaje para que las cuentas permitan transferir los dineros. Y se depositaban esos dineros y obviamente estas personas no declaraban como suyos esos montos. Según datos entregados por las autoridades, la empresa Proginvest pagaba bienes en Ecuador de Capaya a través de empresas intermediarias. Algo similar sucedía con los hijos del social cristiano Carlos P.C. Ellos, supuestamente, a través de sus empresas, efectuaron transacciones por aproximadamente $1 millón a la empresa Gibra. Dos fiscales panameños están en el país para apoyar en el proceso de investigación. Vinimos a entregar una asistencia judicial tramitada por Panamá en relación con ese caso. Ecuador ha solicitado, además, a Estados Unidos y otros países que revoquen las visas de los implicados para que no puedan ingresar a esos territorios. Cristian Hidalgo, TC Televisión.